Nuevamente las ambulancias protagonizan actos reprochables. En esta oportunidad el exceso de velocidad sería la razón de que una persona se encuentre con una de sus piernas comprometidas. La emergencia se presentó en el puente de Juanchito, jurisdicción de Cali. Según la información oficial, la ambulancia excedía los límites de velocidad cuando colisionó contra el motociclista. Entre una ambulancia y un motociclista, donde desafortunadamente termina con una lesión en el miembro inferior, con una fractura, el paciente en este momento se encuentra en una institución de salud donde se le están brindando los servicios y se le está dando la atención. Me reportan que más o menos entre 100 y 110 kilómetros por hora. La ambulancia está vinculada a una empresa que en ocasiones anteriores ha protagonizado hechos similares. Es lamentable que siga ocurriendo esto en la ciudad y máxime cuando es la misma empresa que ya ha tenido antecedentes donde han habido accidentes de las ambulancias que operan con ellos. Quiero manifestarle a la ciudadanía que esta empresa desde el año pasado fue expulsada del sistema de emergencias médicas. Nosotros no la regulamos ni le despachamos casos para que atiendan pacientes, precisamente porque han convertido en un riesgo para la seguridad vial en el municipio. La persona herida aún recibe atención médica en una clínica del norte de Cali. Los ciudadanos piden a la alcaldía tomar medidas ejemplares ante la delicada situación que se ha vuelto común con este tipo de vehículos.